El apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este mes de diciembre a Jesús por María, espacio en el que compartimos nuestra oración, meditación y el ofrecimiento de la florecilla del día a Nuestra Madre Santísima, ya preparándonos desde el día de hoy en la novena de Navidad para la llegada del niñito Jesús. Iniciemos juntos este momento diciendo: María, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén. Día 16. El Espíritu Santo nos invita y nos mueve a convertirnos al Señor, ayudados por la gracia divina. Cambiemos nuestras actitudes y criterios, nuestros comportamientos y acciones. Así, no estarán esclavizados por la avaricia, el odio, la envidia, la hipocresía, la intolerancia, la venganza, el orgullo, la frivolidad. El Espíritu Santo nos mueve a vivir en comunión y en unidad. No vivamos solos y aislados. Colaboremos unidos en la vida y misión de la Iglesia. Si rehuimos la comunión y la fraternidad, terminaremos quedándonos solos con nuestra pobreza y endureciéndonos en nuestras posiciones. No vivamos de espaldas. Hagamos realidad la cultura que surge de la comunión. Corresponsabilidad, convergencia, colaboración, coparticipación, ayuda fraterna. Ejemplo del día: el sueño de la serpiente infernal. San Juan Bosco tuvo más de 100 sueños, visiones en las cuales la Santísima Virgen le comunicaba muchas noticias que luego se cumplían a la perfección. En 1862, el santo vio en un sueño una espantosa serpiente que amenazaba con herir y matar el alma de muchas personas, y le fue presentado un lazo para azotarla. El lazo fue atado por uno de sus extremos a un árbol, y tirando del otro extremo, Don Bosco logró ir azotando de tal manera a la espantable serpiente que pronto no quedó de ella sino el esqueleto. Luego oyó una voz que le mandaba echar el lazo dentro de una caja, y al volver a abrir la caja encontró con que aquella cuerda se había enrollado de tal manera que formaba una palabra: Ave María. Y la voz del cielo le añadió: con el rezo del Ave María iréis anunciando y evitando los ataques del enemigo infernal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatoria para el día de hoy. Jesús, ¿cómo puedo ser agradecido para contigo? Florecilla. Trata de tener el pesebre de tu corazón cálido y acogedor. Para ello, agradece a Dios por el amor que Él nos mostró al hacerse hombre. Sé agradecido con tus padres, tus hijos y tu familia. Oración final. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestro corazón, enséñale a crecer en amor y amistad. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestras manos, enséñales a construir una nueva Navidad. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra fe, enséñale a ser sincera y comprometida. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestros miedos y temores, enséñanos a ser valientes en la vida. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestros caprichos y egoísmos, enséñanos a ser generosos y solidarios. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra Navidad llena de regalos, enséñanos a compartir con generosidad. Amén. El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este breve momento de oración, mes de diciembre, a Jesús por María en camino a Belén. Hemos compartido, como siempre, la oración, meditación y la florecilla del día dedicada a nuestra Madre Santísima y a nuestro niñito Jesús. Comparte este espacio con tu familia, amigos y conocidos. Hagamos realidad el anhelo del venerable padre Patrick Peyton, fundador del apostolado del Rosario en Familia. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Asimismo, te invitamos a que nos acompañes a partir del día de hoy, miércoles 16 de diciembre. Iniciaremos juntos la novena de la Navidad, a partir de las 12 del mediodía, rezando el Ángelus y teniendo estas meditaciones tan hermosas en las jornaditas en honor a nuestra Madre Santísima, a San José y a nuestro niñito Jesús. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor.